obligadamente es necesario continuar, ya que muchos de ellos están hasta recursos por ahí que pueden bajarse, ¿no? Lo de las vialidades también, que es un programa también recurrente y regular, ¿verdad? Y eso en términos generales yo creo que sería, sin especificar en algunas áreas. Obviamente estamos hablando de infraestructura hospitalaria, estamos hablando de centro histórico, estaríamos hablando de caminos rurales, de todo ese tipo de cosas que todos conocemos, pero hasta que el ayuntamiento no lo autorice, bueno, pues ya se podría ya empezar a ser específico en ese sentido. Y estaría pendiente también de todos los programas federales también, lo que se vaya a futuro teniendo conocimiento de ellos o aprobación, que pues también son inversiones muy importantes, serían inversiones muy importantes, tal como el presidente lo ha comentado, ¿no? En el sentido de bajar recursos extraordinarios para obras de alto impacto también.